el podcast del Pase de la Firma, un espacio para la difusión de la historia y cultura taurina, dirigido y presentado por Pedro Casado, con la colaboración de Productos Sucum de Finca Dehesa Frías. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del Pase de la Firma, un espacio para escuchar y aprender sobre historia y cultura taurina y todo lo que conlleva. Regresamos, después de un tiempo, para compartir de nuevo un ratito juntos para conocer algún nuevo pasaje de nuestra historia. Primero de todo, debo pedir disculpas a los seguidores del podcast y de mis redes, puesto que mis obligaciones han impedido que pueda tener una continuidad más o menos constante con este y otros temas. Pero siempre que puedo, saco un hueco para hacer cosas nuevas y espero que ya sí que sí, cada 20 días aproximadamente, podáis tener un nuevo episodio. Algunos recordatorios antes de empezar. Ya sabéis que podéis encontrar este programa en las principales plataformas habilitadas para ello: iVoox, Spotify y YouTube. Y que, si os gusta el contenido, os suscribáis en las diferentes plataformas, deis like a los programas y dejéis vuestros comentarios. Así puedo saber vuestras impresiones para mejorar o tratar otros puntos. También ayudáis a que seamos cada vez más en esta comunidad. Decir que podéis encontrarme en las principales redes sociales, en Instagram y Facebook bajo el seudónimo del Pase de la Firma y en Twitter con el perfil @casado_martin. En mi blog, El Pase de la Firma, y en el portal taurino Toreteate. Y si queréis escucharme hablar de actualidad taurina, lo podéis hacer en El Chiringuito de Pitones y en las emisiones en streaming de Liga Toros. Momento también para agradecer a nuestro patrocinador, Productos Sucum de Finca Dehesa Frías, su apoyo, pues sin ellos seguramente este podcast nunca hubiera visto la luz. Soy Pedro Casado, natural de Sevilla y un auténtico apasionado de épocas y momentos pasados. Así que sin más dilación, comenzamos. Si en el anterior capítulo hablábamos de uno de los pilares de la Edad Dorada de la Tauromaquia, José Gómez Ortega, hoy vamos a tratar con un estudioso de su vida, que presentaré a continuación, la figura del otro gran eslabón en el devenir de la Tauromaquia, Juan Belmonte, el Pasmo de Triana. Un torero irrepetible, que marcó una época en España, llegando a alcanzar unas cotas de popularidad increíble y que se llegó a codear con la flor y nata de la intelectualidad de la época, contando entre sus amistades con auténticos genios de la literatura. Tanto es así que una de las mejores novelas de aventura de la literatura española está dedicada a él a modo de resumen de su vida, el famoso Juan Belmonte, matador de toros, de Chávez Nogales. Torero heterodoxo, podríamos decir que incluso dionisiaco, fue un auténtico terremoto, tanto fuera de la plaza, renunciando a la hasta entonces estética torera, como dentro, en la que impuso su mantra que se ha mantenido hasta nuestros días: parar, templar y mandar. Coincidiendo el pasado año con el 60 aniversario de su fallecimiento y celebrando el 130 aniversario del nacimiento, Francisco Callejo, nuestro invitado de hoy, estudioso de su figura y su tauromaquia, publicó un trabajo documentado y, por qué no decirlo, algo provocador, titulado Contrarrevisión del Toreo, en el que, como él mismo dice, quiere combatir esa nueva corriente de sentimiento gallista que surgió a partir del centenario de la muerte de José y colocar en lugar destacado al Pasmo de Triana. Francisco Callejo no tiene miedo a defender su versión, que se sustenta con largas horas de estudios e investigación, por lo que el debate está servido y la rivalidad entre gallista y belmontista vuelve a la palestra, esta vez desde un punto revisionista y académico. Los que me conocéis sabéis que soy un profundo admirador del menor de los gallos, pero creo que cualquier aficionado que se precie debe debatir con respeto y enriquecerse con opiniones diferentes de personas instruidas. No podemos quedarnos únicamente en nuestros gustos y las lecturas que más nos convienen. Por ello, es un placer tener hoy a Francisco Callejo en este espacio. Muy buenas y bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Pedro. Encantado de saludarte y celebrando en cierta medida que ensanches el debate a través de una introducción, bajo mi punto de vista, tan acertada como la que acabas de llevar a efecto.
Pues nada, la verdad que para mí es un honor tenerte hoy aquí, poder vislumbrar con tu conocimiento pues esa figura tan importante, la historia de la tauromaquia, que aunque yo he comentado que soy un gran admirador de Joselito, no por ello soy antagónico de Belmonte, pero bueno, vamos a entrar en materia y seguro que sacamos suculentos debates y también suculentas respuestas en esta conversación que vamos a tener. Desde luego que sí. Adelante, vamos con ello, Pedro. Pues bueno, para los que no te conozcan, vamos a comenzar sabiendo y conociéndote un poco antes sobre ti, ¿no? Antes de meternos plenamente en materia. De la espada y la muleta con la que te sentiste torero llegando a participar en algunos festejos, a la pluma y el papel, para convertirte en un estudioso de la historia de la tauromaquia. ¿Qué te llevó a este cambio? Bueno, lo cierto es que más que cambio, en mi caso vivían de manera prácticamente sincronizada. Es decir, el mundo de los toros siempre me ha llamado poderosamente la atención, quizá apelando a aquel viejo aforismo de Fernando Villalón, según el cual todos los españoles, por el mero hecho de serlo, pues padecemos, entre comillas, el término padecer, eso que él dio en llamar, incluso a través del título de una de sus obras, taurofilia racial. Es decir, quizás sí que hay una especie de parentesco en relación al mundo del toro que además trufa constantemente nuestro día a día, ya sea a nivel conversacional o a nivel, evidentemente, pues puramente cultural. Es decir, cuando las conversaciones, como bien sabes, no están en cierta medida encasetadas dentro de un ámbito de carácter puramente taurino de fondo, ¿no? ¿Quién no se ha levantado diciendo, espera un día terrible, vaya faena, a ese efecto, ¿no? O, hoy me tengo que poner el mundo por montera, estoy para el arrastre, toda esa serie de acervos que forman parte de nuestro día a día y que naturalmente vienen de donde vienen y ambos lo sabemos. Como te decía, en relación a mí, pues bueno, traté de acceder al mundo del toro fundamentalmente por pura curiosidad. Es decir, en mí no existía un acervo tácito por dedicarme profesionalmente a ello, pero sí por descubrir todos los resortes vinculados al mundo de los toros. La literatura, desde luego, siempre ha pesado en mí con mayor peso y poso que cualquier otro tipo de actividad. Lo que sucede es que en este caso pues, se genera un binomio que, bueno, a su vez genera un matrimoniaje, ¿no? En cierto modo también más o menos coherente a efecto de tratar de llevar negro sobre blanco todo lo que estaba descubriendo en relación al mundo de los toros. Por lo tanto, como te digo, no es que haya habido un cambio, sino que en cierta medida, pues el conocimiento del mundo taurino ha posibilitado que luego pudiera dar rienda suelta a lo que ha sido un estudio más en profundidad en relación a la ontología relacionada con el mundo de los toros. Podríamos decir entonces que te acercaste a los toros a través de la literatura, ¿no? Que es algo además común en muchos aficionados. Lo cierto es que la literatura en ese sentido sirvió de escalón dentro de una amplia subida de peldaños, ¿no? Yo te confieso que además ya determinados festejos populares muy vinculados a la Castilla, de la que yo procedo, pues fueron los que me emparentaron en primera instancia con el mundo de los toros. Te hablo de, bueno, pues de experiencias propias de un crío de apenas 4 o 5 años que pues en las fiestas populares de un pueblo de Segovia, de donde es oriunda mi madre, pues ahí ya tuve un vínculo directo con el entorno de los toros. Eso naturalmente genera una especie de detonación afectiva y compulsiva dentro de un espíritu tan tierno como es el de un crío de 4 años, ¿no? Ese fue mi primer vínculo. Y luego, a partir de ahí, naturalmente, ya rasqué sobre todo tipo de superficie con objeto de aproximarme al mundo de los toros. Obviamente, la literatura era, por supuesto, un peldaño insoslayable en ese sentido. Y a partir de ahí, pues efectivamente, me enfrasqué en todo tipo de obra que tuviese como fondo y trasfondo el entramado taurino. Siguiendo el hilo un poco de lo que comenta, y también lo hemos referenciado al principio en la introducción, el año pasado, pues publicaste tu primer trabajo en papel, ¿no? Tras cosechar un gran número de seguidores en diferentes plataformas y también en un blog que tenía. Pero bueno, como estamos hablando un poco de este tema de la literatura y eso, me gustaría saber cuáles son tus fuentes de referencia e información. ¿A qué base de datos sueles acudir? Porque creo que es un problema generalizado en la historiografía actual taurina, en el que creo que se falla en que no se acuda a las fuentes primarias, ¿no?
muchas veces se escribe a través de otros libros posteriores y al final puede que lleguemos a la actualidad con una imagen difusa, ¿no? Una imagen bastante cambiada de lo que verdaderamente pasó. Entonces me despierta curiosidad y yo creo que a los que nos escuchan también, que ¿cuáles son esas fuentes, ¿no? a las que acudes? Pues mira, me parece que has hecho una reflexión muy pertinente y desde luego muy ajustada a lo que realmente sucede. Yo tengo la impresión de que ya no es que solamente se acuda a las últimas y más recientes fuentes, que efectivamente sucede. Sucede y es, bajo mi punto de vista, un error y un error supino. El problema muchas veces, a mi juicio, está también en la molicie en la que comúnmente suele caer el aficionado taurino e incluso el lector de fondo vinculado al mundo de los toros. Esa especie de situación más o menos propicia que supone el hecho de cacarear el tópico instalado, es decir, alguien que bueno, pues puede sentir cierta propensión por el mundo de los toros, lo que hace comúnmente es asimilarse la última corriente que en cierto modo forma parte de esa especie de consenso plebiscitario según la cual es la fuente correcta y fidedigna. Y efectivamente, como tú muy bien indicas, conviene en este caso remontarse aguas arriba para ver incluso de dónde brotan estas fuentes más novedosas que en muchas ocasiones pues se constituyen en eso, en teorías extraordinariamente adelgazadas y en teorías que no se sustentan y que tienen un escasísimo varillaje y un andamiaje absolutamente volátil. Entonces, en mi caso concreto, lo que sí que es verdad es que no he orillado ningún tipo de obra, es decir, incluso las obras aparentemente más inanes y sin mayor fundamento, todas han caído en mis manos, porque a mi juicio lo importante de cualquier tipo de estudio de largo recorrido es el hecho de no descartar ningún tipo de posible confidencia o de posible fuente informativa. Es decir, y luego es el propio pensamiento, la propia capacidad de ensamblaje, la propia ubicación, de ubicuidad, en cierta medida intelectual, lo que te permite incluso comenzar a ser especialmente permeable a un proceso extraordinariamente llamativo y que hay quien pueda cuestionar, pero que pasa por la lectura de las entrelíneas. Es decir, observamos muchas veces que los fundamentos y la corporeidad de determinadas obras, en ocasiones, muchas veces solamente pues brillan de una manera, en cierta medida, encorsetada. Y hay muchos silencios y muchas omisiones que esas propias entrelíneas nos están otorgando. Entonces conviene, bajo mi punto de vista, hacer esa especie de espeleología a nivel personal, eso sí, fundada en un amplio acervo de conocimientos de cara a luego empezar a extractar y a poder sacar una serie de consecuencias que la mera lectura per se no te otorga. Es decir, el hecho de que alguien me diga que se ha leído 50 libros, si no los ha metabolizado, si no los ha asimilado y si no ha logrado emparentarlos en función del momento en que fueron escritos, por parte de quién fue escrito, en qué circunstancias fueron escritos, si todo ese ensamblaje no se da, si no se da, esas 50 lecturas no sirven absolutamente de nada, Pedro. Es decir, es un trabajo de fondo, es un trabajo que requiere un grado de atención mayúscula y que no solamente apela a la bibliografía, sino que apela a testimonios incluso de personas que estuvieron en ese momento, en el momento de aquello que tú cifras como propósito de estudio, que estuvieron allí, que vieron aquello, que de alguna manera su testimonio puede resultar revelador, que se puede incluso apelar a un determinado documento gráfico, ya sea en imagen estática o en imagen dinámica. Es decir, toda esa serie de documentos son claves, son esenciales, y todos esos documentos tienen que pasar macerados finalmente por el intelecto de una persona, bajo mi punto de vista, no solamente despierta, que es importante, sino además lo suficientemente lúcida, humilde y creo que además también extraordinariamente, sobre todo además, pues eso, generosa a la hora de mostrar una inclinación y de dar una respuesta que sea una respuesta que incluso venga a romper tópicos, dinámicas e incluso el propio pensamiento de uno, porque uno suele partir inevitablemente muchas veces de un prejuicio. De hecho, el propio Ortega y Gasset decía que no existen juicios sin un prejuicio previo, pero muchas veces el juicio definitivo, a pesar de estar alimentado por un prejuicio, cuando llegas a disponer de toda esa serie de datos, observas que lo que en un principio pensabas
a la postre no era correcto. Y en eso es, bajo mi punto de vista, en lo que consiste el crecimiento a nivel personal. Y creo que ese crecimiento a nivel personal es indispensable ponerlo a disposición de los demás, ya no con objeto de hacer proselitismo, no pretender ni mucho menos enarbolar una bandera y defenderla hasta sus últimas consecuencias, sino simplemente decir, pues he descubierto esto, quiero ponerlo a vuestra disposición, y ya queda evidentemente a vuestro juicio el hecho de que observéis todo ese carácter nutricio que tiene de fondo. Hay gente que por el contrario sigue apegada al tópico, que prefiere establecerse en lo que yo te comentaba antes, en esa especie de molicie absolutamente inerte, por la que no salirse del redil, no salirse del rebaño, porque fuera inevitablemente hace frío. Pero bueno, ahí cada cual con lo que estime oportuno. Lo que sí que es importante es tener muy presente que existen fuentes, que esas fuentes están alimentadas de distintos drenajes y que hay que prestar atención a todos y cada uno de ellos de cara a luego cada uno de nosotros hacernos nuestra particular composición del lugar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Francisco. Yo creo que un mal generalizado que tiene la afición taurina en general es que está poco leída y poco instruida, y que luego los 4 o 5 libros así más famosos los toman como Biblia, ¿no? Como exacto, como ejemplificadores. Sí, y lo que hay otra cosa, como tú muy bien apuntabas, Pedro, es el hecho de que incluso se tiende a la obra más moderna. En ocasiones, bajo mi punto de vista también, porque existe cierto pudor de fondo a la hora de decir, bueno, es que uno no ha salido de leer a Gregorio Corrochano, a Antonio Díaz Cañabate, y parece que es más moderno decir, bueno, pues mire, yo he leído también a Guillermo Sureda y he leído a Pepe Alameda. Sí, está muy bien que lo haya leído, pero metabolícelo, que es lo importante. Sí, al final yo creo que además, con respecto a la historia de la tauromaquia, existen muchas lagunas, ¿no? Y bueno, hablaba yo en la introducción de la pelea entre belmontistas y gallistas, que parece que está resurgiendo, y yo creo que un mal generalizado de ambos, podríamos llamar bandos, me refiero sobre todo especialmente a los que se están apuntando a última hora, es que los belmontistas toman a rajatabla quizás el Belmonte de Chávez Nogales y los gallistas toman a rajatabla quizás el libro de Paco Aguado, ¿no? Que son dos libros que son buenos, dos libros que son extraordinarios, pero que bueno, que hay mucha literatura más allá y que no podemos quedarnos simplemente en lo que se cuenta en un sitio o lo que se cuenta en otro, ¿no? Por lo menos yo, que soy un aficionado, que me identifico más con la línea gallista o con esa corriente gallista, bueno, creo que quedarse únicamente en lo que es el libro de Paco Aguado, que creo que tiene bastantes lagunas, pues creo que es una tontería, ¿no? Igual que si eres un belmontista y te tomas rajatabla el libro de Chávez Nogales, pues prácticamente lo mismo. Al final estás hablando de una biografía novelada. Ojo, que me encantan ambos libros. No sé si me escuchas correctamente, Pedro. Sí, perdóname. Te escucho, dime. Perdóname. Como te decía, a mi juicio, la verdad es que se trata de dos libros absolutamente incomparables. Hay que tener en cuenta que el libro de Chávez Nogales es un libro que pertenece a un hombre que desconoce por completo el mundo taurino, es decir, es simplemente la biografía novelada, pero la biografía novelada y, bajo mi punto de vista, incluso poetizada, gracias al timbre lúcido de Manuel Chávez Nogales, de un hombre como es el caso de Juan Belmonte, en el que nos está contando el devenir de Juan Belmonte, pero sin pretender, de alguna manera, hacer cabotaje y hacer noche en el dato concreto y en el dato, bueno, que alimenta fundamentalmente pues toda esa serie de gabelas a efecto de aficionados de fondo, ¿no? Mientras que Paco Aguado, es un tipo muy encorsetado dentro del ámbito estrictamente taurino. Entonces, el libro que hace Gallito, a mi juicio, es un libro que ni siquiera le hace justicia al propio Joselito, ¿eh? Creo que Joselito, honestamente, daba bastante más de sí que lo que ese libro expone. Ese libro simplemente es un manual de sucedidos, pero ni hace biografía real de Joselito, ni realmente lo canta desde un punto de vista panegirista. Es decir, ese libro, a mi juicio, responde única y exclusivamente al oportunismo propio de una laguna que en ese momento se consideró por parte de una determinada afiliación que existía, y bueno, pues este señor, este Paco Aguado, pasaba por allí. Naturalmente, como escritor, es de todo punto incomparable a Manuel Chávez Nogales. Es decir, Paco Aguado es un liliputiense al lado
de Chávez Nogales, que felizmente es una figura que se está recuperando de un tiempo a esta parte también, porque fue un periodista que lamentablemente estuvo postergado cuando lo que fue un genial observador. Y no hablo solamente del libro de Juan Belmonte, sino que hablo de precisamente de su periplo por distintos periódicos de su época, esa época anterior a la Guerra Civil, y de una obra que prácticamente coetánea a la de Juan Belmonte, es la de el maestro Juan Martínez, que estuvo allí, la que ya nos revela lo que fue la Revolución Bolchevique en Rusia mucho antes de que nos la contaran con posterioridad gente que ya aprovechó la inercia una vez caído el telón de acero. Que es lo positivo de Chávez Nogales, es que se adelantó a ello, pero se adelantó a ello muchísimos años. Estamos hablando del año 34, 35 en el caso de Chávez Nogales, por lo tanto es que son dos escritores incomparables. Hombre, claro, sin lugar a dudas, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo soy un profundo admirador de la figura de Chávez Nogales, bueno, siendo además sevillano, pues ya te puedes imaginar. De hecho, bueno, para allí, para enmarcar, pues está ese prólogo de A Sangre y Fuego, ¿no? O cualquiera de sus libros. De hecho, soy, vamos, un gran admirador, pero no me refería quizá a la comparación entre ambos autores, sino en que son los dos libros de cabecera como de estos movimientos o estos neomovimientos, ¿no? Entonces, yo advertía o intentaba hacer ver, ¿no?, de lo peligroso que es tomarse a lo mejor estos dos libros, que quizás sean los más accesibles, los más conocidos, como eso, como una Biblia propiamente dicha, ¿no? Pero bueno, no me gustaría que la conversación tomara derroteros para no desviarnos un poco del tema, porque todavía queda mucho por comentar y bueno, quería que habláramos ya de tu libro, ¿no? En tu reciente aparición en el mundo de los libros taurinos con Contrarrevisión del Toreo, intentas luchar contra una idea que se ha ido extendiendo en los últimos años con la que no estás de acuerdo. De hecho, en tu propio libro pones que, bueno, que este libro desautoriza todo ese muestrario de revisionistas taurinos de nuevo cuño inclinados a defender embrolladas y peregrinas teorías. ¿Cuál es esa idea y por qué crees que no es correcta? Pues mira, Pedro, creo que a nadie se le escapa que el fundador del toreo moderno, tal cual lo conocemos hoy, es única y exclusivamente Juan Belmonte. Única y exclusivamente, insisto. Es decir, en el caso de Joseito el Gallo estamos hablando de un torero al que yo no tengo ningún empacho a la hora de reconocer como el torero más eminente, más grande y más potente de lo que fue la vetusta y añeja tauromaquia. Es decir, el torero que nace en cierta medida con la cartilla de Osuna termina desembocando en la figura de Joseito el Gallo, pero en él, y es una frase que empleo de forma prácticamente recurrente, en él se fosiliza y desaparece. Sucede que el belmontismo ha sido extraordinariamente generoso con la figura de Joselito, y el más generoso de todos ellos ha sido precisamente el propio Juan Belmonte, que vivió los últimos años de su vida prácticamente a la sombra de ese mito, en cierta medida alegorizado, que formaba el medallón con la efigie de Joselito. Sí que es cierto, y a nadie escapa, que el hecho de que un torero fallezca en un ruedo, pues naturalmente eleva su dimensión taurina a cotas prácticamente, pues de todo punto, inapelables. Y Joselito, en cierta medida, pues ha vivido eso, ha vivido de su particular martirologio propio de un héroe joven con apenas 25 años, y es, a mi juicio, de lo que está abusando en exceso el gallismo per se. Es decir, Joselito lo que representa es, como te digo, es la culminación total y absoluta de una forma de entender el toreo, que era una forma de entender el toreo que está radical, pero radicalmente opuesta a la nueva forma que es la que preconiza, a la que propende y la que propone Juan Belmonte. No tienen absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que en todo ese marasmo de factores, pues hay una serie de circunstancias que han generado, en cierta medida, toda esta especie de equívoco en el que estamos viviendo. A ese equívoco han contribuido en gran medida los autores pedáneos, los autores que forman parte de todo este concierto adunado que forma el entorno netamente taurino. El mundo de los toros no deja de ser un patio de vecindad, Pedro. Aquí, como bien sabes, es, a pesar de eso que dieran llamar Díaz Cañabat el planeta de los toros, de planeta nada, es decir, lo que es una corrala, no un planeta. Y aquí prácticamente pues nos conocemos todos los que formamos parte, en cierta medida, de las distintas orillas del mundo de los toros. Sucede en el caso de Joselito el Gallo que, como te digo, era un torero absolutamente eminente, pero un torero que en el momento que irrumpió Juan Belmonte, él mismo
él mismo tuvo la suficiente lucidez como para darse cuenta de que el toreo que él defendía era un toreo abocado a un fin, pero a un fin que no tenía más posibilidad ni más trayecto que el de finalmente rendirse con armas y bagajes. De hecho, en los últimos años de Joselito, Joselito ya propende a practicar ese toreo de proximidad y sobre todo y por encima de todo a practicar un toreo en el que tiende a poner un poco más el acento en la posibilidad de fondo de templar a los toros. Entre otras cosas, porque hay una anécdota fantástica de su propio hermano Rafael, que cuando le preguntaban ya muchos años después de la muerte de José qué le parecía a su hermano, él mismo lo reconocía y decía: mi hermano era un cíclope, mi hermano era un torero con un poder desatado, dice, demasiado poder y demasiada casta para poder torear bien. Porque como yo le decía, José, para torear bien hay que acariciar. Y naturalmente, domeñando y sojuzgando a los toros tal y como tú lo haces, no hay capacidad de hacer eso. Es decir, que la propuesta que nos hace Juan Belmonte colisiona frontalmente con lo que venía practicando hasta ese momento Joselito. Sucede también, dentro de todo este marasmo, que, como bien sabes, la muerte de Joselito no se produce de una forma puramente azarosa, sino que hay una serie de factores que la alimentan y que desde luego forman parte de un anecdotario que en cualquier caso a fecha de hoy nos sorprende, pero que a su principal protagonista pues le generó un auténtico capítulo de, pues en cierta medida, de ansiedad. Hablo de Gregorio Corrochano. Ya sabes que Joselito, cuando va a torear a Talavera, es única y exclusivamente con el objeto de avenirse con Gregorio Corrochano, con quien estaba distanciado desde hace bastante tiempo. Como bien sabes, esa corrida la organizan, por cuanto son empresarios de aquella plaza, familiares de Gregorio Corrochano, como son sus primos. Los toros de la Vida de Ortega son toros que pertenecen a una vacada que es de la tía de Gregorio Corrochano, y el propio Gregorio Corrochano, que era un eminente escritor, de alguna manera vinculado exclusivamente a cuanto aconteciese en el Ruedo de Madrid, que por entonces sí que realmente era una plaza de temporada y no como lo que nos pretenden vender ahora. Ese crítico se desplaza a provincias única y exclusivamente, supuestamente con objeto de ver a Joselito, pero de ver a Joselito porque había entre ellos una especie de pacto tácito bajo cuerda para llegar a una entente cordial. Lamentablemente en Talavera, no hará falta recordarte, sucede lo que sucede y que naturalmente es verdaderamente aciago y verdaderamente terrible. Y a partir de ahí, la mente de Gregorio Corrochano está poblada y capitalizada por el fantasma de Joselito. De manera y modo que Gregorio Corrochano el resto de su vida lo dedica única y exclusivamente a enarbolar la memoria de Joselito y a crear toda esa de binomios acerca de la edad de oro del toreo, porque en ella coinciden José y Juan, que juntos preconizan el toreo moderno. Profundamente incierto, Pedro, y a poco aplicado que se sea, se observa que no es así. Gregorio Corrochano en su obra ¿Qué es torear?, a la que le dedica luego esa frase posterior que él dice: creí que lo sabía Joselito y vi cómo lo mató un toro. Es decir, en esa obra, Gregorio Corrochano lo único que está haciendo es un ejercicio, en cierto modo, de alquimismo en relación a tratar de repoblar aquel espacio de su juventud en el que él se sintió especialmente fuerte. La época en la que eso coincidieron en los ruedos José y Juan. La época en la que, bueno, pues el toreo entraba a través de una especie de fórmula de embudo, entraba en una nueva vía, en una nueva canalización, que venía única y exclusivamente por mano de Juan Belmonte, a quien él pondera en muchas ocasiones, a pesar de también de su alterado gallismo. Pero es finalmente la muerte de Gallito, y tal y como se produce, lo que hace que Gregorio Corrochano tome parte final y deliberada Joselito, hasta el punto de tratar de reivindicarlo como un héroe que no, él ni siquiera como torero moderno, sino como arquetipo de lo que tiene que ser el torero. Y eso, lamentablemente hoy, sigue generando un parpadeo que es lo que alimenta a autores, bajo mi punto de vista, no lo suficientemente aplicados. Es decir, ese parpadeo por hacer de Joselito el torero arquetipo es lo que está generando muchísima, muchísima confusión. A todo esto, y era apelando a lo que te decía antes, el belmontismo ha sido lo suficientemente generoso como para, en ese sentido, no intervenir. Es decir, bueno, toleramos perfectamente que se alegorice la figura de Joselito, pero ha llegado un punto en el que no solamente se está alegorizando a Joselito, sino que se está haciendo a costa de Juan Belmonte. Y eso es lo que a mí me parece que ya es de todo punto inapropiado, injustificable y, desde luego, hasta oneroso. Es decir, puedo entender la generosidad por parte del belmontismo. Lo que no tolero bajo ningún concepto es
la superposición con respecto a un torero desde un punto de vista netamente moderno, naturalmente no es que esté por debajo de Juan Belmonte, es que ni siquiera puede competir con Juan Belmonte, porque la propuesta de Joselito es otra completamente diferente. Discúlpame porque quizá me he prolongado en exceso. Nada, pero a grandes rasgos creo que es, en cierto modo, el dibujo general de la situación actual que estamos viviendo. Entonces, ¿no crees que esa apertura a la modernidad por parte de la tauromaquia, no crees que fue una acción conjunta entre los dos toreros? En absoluto. Esa es la nueva corriente, precisamente, que pretende propalar esa falacia sin mácula. Joselito, por mentalidad, por temperamento y por concepto, es un torero eminentemente, ahora decimos antiguo, en su momento ten en cuenta que era puramente contemporáneo, hoy sí es antiguo, pero por temperamento, tal como te digo, Joselito en ese momento, además, dado su carácter puramente obstinado, lo que no podía era ceder a una corriente completamente novedosa que no le tuviera él como principal impulsor. Joselito no forma parte de eso, ni mucho menos, ni esto es una acción conjunta, todo lo contrario. Ten en cuenta que Joselito, que por temperamento no hará falta recordarte de qué fuentes vivía, Joselito, todo su objetivo pasaba por ensombrecer a todos y cada uno de los toreros que se midían con él. Torero que tomaba la alternativa, torero que pedía para sí, para destruirlo de propia mano. Y Juan Belmonte no fue una excepción. Juan Belmonte fue otro torero al que trató de dinamitar como cualquier otro que pudiera hacerle sombra. Se da la circunstancia que con Juan Belmonte no hará falta subrayar que evidentemente no pudo. Y no pudo a pesar de que lo intentó por activa, por pasiva y por perifrástica. Lo intentó de todas las maneras posibles, por tierra, por mar y por aire. Y no le fue posible. Pero no le fue posible porque la propuesta de Juan nada tenía que ver con su propia propuesta. Con los otros toreros sí pudo porque la propuesta de esos otros toreros era exactamente la misma que la que tenía él, pero con unas capacidades infinitamente menores que las que él era capaz de muscular. Pero es que lo que proponía Juan Belmonte era completamente diferente. Lo que trae Juan Belmonte al toreo deja en una situación completamente de desarme al propio Joselito, hasta el punto de que es el propio Joselito el que se da cuenta de que tiene que subsistir dentro de una nueva deriva a la que él no tiene la fuerza suficiente como para tratar de llevar a su propio terreno. Y es ahí cuando germina, producto también, entre otras circunstancias, de su propia muerte, germina todo ese marasmo según el cual Joselito es un torero en cierta medida malogrado, no sabemos a qué podría haber llegado. De hecho, además, como a los gallistas no les gusta la historia tal cual es, ahora pretenden hacer una historia tal cual sí les hubiera gustado, y por lo tanto incurren en la ucronía, incurren en qué hubiera pasado, incurren en la hipótesis, incurren en las variables. ¿Por qué? Porque la historia real no les gusta, y como no les gusta la historia real, lo que tratan es de darle un vuelco a la situación y expectorarnos una serie de propuestas a cual más delirante. El caso es, como te digo, Pedro, y por resumir, es que el toreo de hoy no es una labor conjunta. Naturalmente que todo el toreo se nutre de distintas fórmulas aplicativas a efecto de que los toreros se fijan unos en otros, naturalmente que sí. Pero es que lo que hace Juan Belmonte, porque también ahora me consta que hay una nueva corriente que dice que el toreo es una cuestión de evolución. No, mire usted, la evolución viene una vez que se parte de la base de la que podemos o la que podemos fundar como base original. A partir de ahí sí es una evolución. Pero la irrupción de Juan Belmonte en el mundo de los toros lo que provoca es una beta disruptiva. Juan Belmonte rompe por completo la traza que tenía en ese momento el mundo de la tauromaquia. Juan Belmonte la dinamita, y la dinamita además de una manera inconsciente, pero la dinamita, y su propuesta a partir de ese instante va a ir por otros derroteros completamente diferentes. Y es a Joselito al que no le queda más remedio que ponerse a rueda de esa nueva fórmula que propone Juan Belmonte. Lo que sucede es que la muerte en Talavera, pues en cierta medida posibilita que sus panegiristas alimenten la especie de que, habría que ver a qué habría llegado Joselito. Bueno, a lo que hubiera llegado Joselito, bajo mi punto de vista, fuera lo que fuera, sería siempre a partir de la nueva propuesta de Juan Belmonte. Pero yo creo que cuando muere Joselito en Talavera, yo creo que ya había alcanzado sus máximas cotas de... Exacto, yo también. Como torero, ¿no? Porque estamos hablando que sí, que lo mata un toro con 25 años, pero que ya llevaba en la cima mucho tiempo, que no es, por ejemplo, como el caso quizás de Granero, que sabes que es mi torero sobre el que investigo y tal, que se tiró solo un año como matador de toro, ¿no? Yo tengo que sacar a la palestra algunos temas.
El toreo en redondo, las plazas de toros monumentales, la selección de ganado, el cambio de la estructura en el negocio taurino, son todos aportes que se consideran realizados por Gallito, ¿no? Y que tienen que ver en la evolución de la tauromaquia general, ¿no? ¿Tuvo Belmonte algo que ver en todo ello? Porque siempre se le ha acusado a Belmonte de que fue un personaje un tanto apático, ¿no? Fíjate, mi respuesta en este caso es otra pregunta que te lanzo. ¿Tuvo que ver algo, Joselito, realmente con muchas de esas propuestas que enarbola el neogallismo? Me explico. Es decir, el toreo circular. El toreo circular, de verdad que es, sobre todo, me parece que es, de alguna manera, la gran falacia. Es decir, es, en cierta medida, es un fosfeno, es algo que cuando te frotas los ojos, bueno, posibilita que veas una serie de imágenes que no se corresponden en absoluto con la realidad. El toreo en redondo. Yo me he preocupado muy mucho de conocer el origen del toreo en redondo, Pedro, y el toreo en redondo es una tendencia a la que inevitablemente el toreo, como cualquier otro tipo de arte aplicativo, tiende a llegar, es decir, la esfericidad del arte, ¿no? En cierto modo. El toreo en redondo, que como tal no existe hasta que lo impone de forma tácita, concreta y constante Manuel Rodríguez Manolete, el toreo en redondo naturalmente tiene sus particulares capítulos de forma exógena a través de toreros como, por ejemplo, en el año 1856, Cayetano Sanz. Ahí hay un documento de Sánchez de Neira en el que nos dice que Cayetano Sanz, por primera vez, instrumenta hasta seis pases en redondo a un toro en la Plaza de Toros de Madrid. Eso Cayetano Sanz, en 1856. A Joselito le faltaban aún, yo lo tengo contabilizado de forma exacta, 39 años para nacer. En 1908 hay una crónica de Don Modesto ponderando una faena de Rafael el Gallo en Madrid a un toro de olea en la que llega a decir Don Modesto, así, toreando en redondo como ha hecho Rafael el Gallo, es como se alcanzan las cotas del toreo eminente. Así lo hacía Cayetano Sanz en 1908. Joselito por entonces pues tenía apenas 13 años. Evidentemente todavía no era prácticamente ni novillero casi con picadores. Quiero decir que el toreo en redondo es una máxima que, bueno, que se ha practicado de forma esporádica, sin continuidad, y que en cierto modo pues todos los toreros han tratado de llevar a efecto en sus tardes más inspiradas, cuando el oponente que tenían era un oponente que más o menos se brindaba a ello. ¿Qué sucede en el caso de Joselito? Es curioso, y aquí es donde entra en liza José Alameda. José Alameda es fundamentalmente un ergotista, es decir, es un tipo que no contento con, bueno, pues, con la corriente que hasta ese momento de la que él forma parte, trata de crear un venaje, una rama, una deriva, a través de la cual nos dice que ha visto a través de unas imágenes el eslabón suelto de lo que le faltaba en cierta medida, por enhebrar al mundo de los toros. Y es las imágenes que posibilitan ver cómo Joselito, en el año 14, en la tarde que se encerró con seis toros en Madrid, a uno de esos toros de Vicente Martínez, logra en cierta medida crear ese primer conato de toreo en redondo. Es profundamente incierto, Pedro. Yo estoy cansado de ver esas imágenes. Cansado. Y como te decía al principio de nuestra charla, lo que es importante es cuando se va a hacer un estudio, pero un estudio con rigor. Un estudio de alguna manera verdaderamente abocado a un margen de seriedad. Es decir, no cuando se pretenden lanzar grandes proclamas pirotécnicas que realmente no van a ninguna parte. No, cuando quieres estudiar tienes que establecer comparativos y tienes que sacar distintas obras a colación. Y es curioso, porque en relación precisamente a ese toreo en redondo de Gallito, tenemos que remontarnos a la tauromaquia de Guerrita. Esa tauromaquia que lamentablemente ha pasado postergada entre las de Paquiro y con anterioridad a la de Pepeillo. Es decir, es una tauromaquia que es una belleza, es una preciosidad, porque es un libro que es una miscelánea, es un mestizaje en el que se habla de todo y, en cierto modo, de una manera un tanto abigarrada, pero que cuando habla con cierta nitidez acerca de las suertes que se llevaban a efecto a finales ya del siglo XIX, a través del testimonio del propio Guerrita, como ya sabes, los dos Leopoldos que dan a luz el libro, pues empiezan a hablar con rigor de lo que era el pase, entonces conocido como regular, ya con posterioridad como pase natural, y que, dependiendo de la deriva que tenga, o es un natural al uso, o termina convirtiéndose en un pase circular, porque hay una necesidad de cerrar en cierta medida el círculo en función de si el toro embiste sin solución de continuidad. Entonces, el propio Guerrita ahí ya establece qué es el pase natural o regular y qué es el pase circular.
Y es curioso porque Alameda, cuando en su libro El hilo del toreo nos trata de decir, no, bueno, es que aquí he encontrado esto, esto ya enlaza con la tauromaquia de Guerrita, está haciendo trampas, Pedro, está haciendo trampas. Es decir, es un perfecto trilero. Y te invito a leer con atención precisamente ese pasaje, porque curiosamente, además, José Alameda, y tenemos también que volver a lo ponderativo del estudio, José Alameda tenía cuentas pendientes con Gregorio Corrochano. A Gregorio Corrochano le afea factores como el hecho de que no se sepa leer la tauromaquia de Paquiro. De modo que Pepe Alameda dice de Gregorio Corrochano, es que Gregorio Corrochano, donde Paquiro, o bueno, ya sabes, pues eso, o Abenamar, o Rancés Hidalgo, que no está muy claro quién escribe precisamente la tauromaquia de Paquiro, cuando dice, cuando Gregorio Corrochano lee en esa tauromaquia de frente, él interpreta enfrente, o mejor dicho, al contrario, cuando él lee enfrente, él interpreta de frente. Y dice, además, de una manera bastante capciosa el propio Alameda, dice, textualmente, Pedro, dice, no es cosa de preguntarse si Gregorio Corrochano sabe escribir, pero sí es cosa de preguntarse si sabe leer. Tú fíjate de qué forma tan capciosa ya está poniendo en entredicho, además, toda esa corriente de Gregorio Corrochano, que por otro lado no le faltan razones como para efectivamente ponerlo en almoneda, pero es que esas mismas razones por las que él pone en almoneda a Gregorio Corrochano son las que caben para ponerle en almoneda a él mismo, que se inventa el supuesto germen del toreo en redondo donde no lo hay, porque Joselito esa tarde del año 14 lo que está tratando con ese cuarto toro única y exclusivamente es enhebrar un pase circular en el que el toro está desistiendo porque el toro no continúa el viaje de la muleta. Él hace lo posible porque el toro dibuje un trayecto puramente circular, que ya lo había hecho en anteriores ocasiones. De hecho, Gregorio Corrochano canta faenas de Joselito en las que hay dos naturales, un circular y tres de pecho. Así, textualmente. Bueno, pues en ese caso, ve las imágenes, te lo robo, pero velas de alguna manera desasistido por completo de ningún tipo de prejuicio. Velas con nitidez y observarás cómo Joselito lo que está pretendiendo es hacer que el pase termine en el mismo punto que inicia, es decir, hacer un pase circular, no ligar naturales distintos. No, no está tratando de ligar naturales distintos, está tratando de dar un pase circular, que es un pase más dentro de la caterva de pases que había dentro de la faena. Pero a partir de ahí nos están vendiendo que es que Joselito es el inductor del toreo en redondo. Profundamente falso, Pedro. Falso. Pero yo creo que en realidad, o sea, más que el inventor, que yo también estoy ahí en contra de esa afirmación, es un poco el que intenta abrir ese cambio, ¿no? Ese cambio de la ligazón de los pases en formato circular, redondo, como queramos llamarlo. No. Pero bueno, no quiero que... porque ya llevamos bastante tiempo charlando, no quiero ir acotando un poco. Antes de hacer una pequeña pausa para la publicidad de nuestro patrocinador, quería preguntarte entonces, como resumen, en pocas palabras, ¿cuál considerarías que fue el mayor aporte de Gallito y cuál el de Belmonte? Es que, tú fíjate, quiero ser breve, Pedro, efectivamente, lo que tampoco quiero es dilatarme en exceso. El mayor aporte de Joselito es el haber encumbrado y llevado a un fin de trayecto a la tauromaquia antigua. Y además ponerle un broche absolutamente lúcido. Ese es el mayor aporte de Joselito, haber llevado la tauromaquia antigua a un fin muy digno. Es decir, la llevó a un fin muy digno. Ese es el aporte de Joselito. Y el aporte de Juan Belmonte todavía está tremolando al aire de la actualidad. Es decir, Belmonte... Si quieres hablamos ya en profundidad de él. Belmonte lo que propone es... es que son tantas cosas las que propone Belmonte, pero bueno, su propia tríada, el parar, templar y mandar, es hoy por hoy el leitmotiv del toreo moderno. Eso es lo que propone Juan Belmonte. A partir de ahí, pues naturalmente, ya él lo que se inventa es una tauromaquia moderna. Bajo mi punto de vista, esos son los dos grandes aportes en uno y otro torero. Vale, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrias.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta y hemos estado hablando con Francisco sobre esa...
posibles aportaciones tanto de Belmonte como de Gallito, esa línea que él quiere combatir con su libro. Y yo creo que es momento ahora de centrarnos en la figura de Belmonte, ¿no? Que es la segunda parte por la que hemos nombrado a este capítulo del podcast, la contrarrevisión del torero de Juan Belmonte. Entonces, para empezar, y haciendo un poco hilo con lo que comentabas tu última frase antes de la publicidad, parar, templar y mandar. ¿Qué significan para la historia estas tres palabras? Pues significan un cambio de viraje por completo en el mundo del toro. Pero es decir, a partir de ahí es que nace el toreo moderno. A partir de esos tres términos nace el toreo moderno. Es curioso porque, fíjate, todavía en un proceso embrionario, Juan Belmonte pone en conocimiento del público a través de un gacetillero absolutamente infame como es José López Pinillos, más conocido por Parmeno, en un libro, bueno, pues cuando menos bastante indicativo, del año 17, en el que se hace depositario y eco este individuo del sentir y del pensar de distintos matadores de la época, en el capítulo dedicado a Belmonte. Belmonte habla de esos tres verbos, si bien de una manera diferente a como hoy los empleamos, ¿no? Hoy empleamos la fórmula del parar, templar y mandar. Él en ese libro los trastroca en cierta medida, sí, los cambia de posición, y por otro lado, además añade un verbo que a mí me parece extraordinariamente indicativo también, y que me parece extraordinariamente importante. Por eso digo que es fundamental el hecho de aplicar una lectura lo más rigurosa y lo más en profundidad posible. Juan Belmonte en ese libro no habla de parar, templar y mandar, habla de templar, mandar, parar y recoger. Recoger me parece de una importancia absolutamente supina, absolutamente sublime. En recoger lo que nos está diciendo ya es que está imprimiendo el ritmo. Por eso, cuando antes hablas de la ligazón con respecto a Joselito, es que Joselito pretende una ligazón. Joselito no pretende ninguna ligazón, entre otras cosas porque Joselito carecía del tejido cohesivo que viene a aplicarle Juan Belmonte a la lidia. Quien realmente aplica ese tejido cohesivo, quien crea la cadencia, quien crea el ritmo, quien crea incluso la sublimación de la cadencia y el ritmo, que es el compás, quien lo crea realmente es Juan Belmonte. Si eso no en redondo, me trae completamente sin cuidado a mí y a cualquier otro aficionado. Y además, como ejemplo, te pongo la faena del año pasado de Juan Ortega en la Plaza de Toros de Madrid. Lo más digno, lo más relevante, lo más sustantivo y lo más importante que se acometió el año pasado en el ruedo de las ventas de Madrid fue un principio de faena de Juan Ortega en la Feria de Otoño, que se compuso naturalmente de pases por ambos pitones. Es decir, se salió a los medios con la muleta por uno y otro pitón. Ese inicio de faena fue un prodigio de lo que te acabo de exponer. Fue un prodigio de ritmo, fue un prodigio de cadencia, y fue un prodigio precisamente por compendio y por emulsión de ambos conceptos, fue un prodigio de compás. Y es lo que más celebró la afición de Madrid en todo ese año. Es decir, no fue un toreo en redondo, no fue un toreo en el que sucedieron 12 pases naturales seguidos, no, fue un comienzo de faena de pitón a pitón, por el que todavía le tiembla la piel al aficionado de Madrid. Es decir, eso es lo que realmente aportó Juan Belmonte al toreo. Es decir, es ese tejido cohesivo, esa posibilidad de engarzar los pases, de hacer que las suertes no sean suertes completamente ajenas las unas a las otras, no, sino que él lo que propone es un corpus doctrinal. Lo que propone es que al pase que en este instante estoy instrumentando le doto de la vía germinal por el que va a suceder a continuación en el que viene de fondo. Y eso ya sea en redondo o ya sea de pitón a pitón. Esa es la gran propuesta de Belmonte. A esa propuesta no cabe, evidentemente, soslayar el legado probablemente más importante que tiene el toreo, y es el temple. Pedro, el toreo sin temple no es nada. Hay una frase muy, yo creo que muy gráfica por parte de Antonio Benvenida al respecto del temple, y es curioso porque, fíjate, ahora que apelamos a distinta bibliografía y demás, yo te recomiendo a ti y a todos tus oyentes un libro que se titula Hablan los viejos colosos. Es un libro de Vicente Zavala, del Vicente Zavala padre, que como periodista no aporta absolutamente nada. Es decir, es un cero a la izquierda, y es un libro que lo que invita a pensar es que lo que habría podido dar de sí la conversación con esos colosos si realmente hubieran tenido a un periodista de fondo de enfrente. Pero ya en las entrelíneas, que es a lo que me refería con respecto al inicio de nuestra conversación, las entrelíneas te están dando mucha información. Y en esas entrelíneas hay un capítulo dedicado a Antonio Benvenida, porque hablan distintos colosos del toreo, ¿verdad? Hablan, bueno, pues de Marcial Alanda, Nicanor Villalta,
Victoriano de la Serna, Fernando Domínguez, y finalmente pues le dedica un capítulo a Antonio Bienvenida. Y Antonio Bienvenida le pregunta por Juan Belmonte, y él lo dice: Juan Belmonte es el torero más importante de toda la historia de la tauromaquia, dice. Pero es que llega a decir que el temple, que es lo más importante en el toreo, el temple es el toreo puesto en pie. Por lo tanto, el temple, que quien lo trae al toreo es el propio Juan Belmonte, lo que nos está diciendo es que Juan Belmonte es el propio toreo puesto en pie. Yo creo que es, en cierto modo, la prueba tácita y la prueba más exprofeso acerca de la sustantividad y del peso específico de Juan Belmonte. No ha habido un torero más trascendental, no ha habido un torero más importante, no ha habido un torero más rupturista que Juan Belmonte en toda la historia de la tauromaquia. Y créeme, Pedro, que en este sentido ni pretendo hacer proselitismo de mi libro, ni pretendo hacer creer a la gente que tiene que pensar en una dirección o en otra. No, yo lo único que les ofrezco son datos, y les ofrezco una propuesta, y les ofrezco la posibilidad de que estudien. Eso es lo que les ofrezco. Es decir, no tengo tampoco ningún tipo de interés tácito en que adquieran una deriva o adquieran otra. Lo que les pido es que estudien, y que saquen sus propias conclusiones. Y bueno, hombre, pues a grandes rasgos. Ese es el legado que quiero. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por eso precisamente este podcast está siempre abierto a todas las opiniones. Y bueno, al final lo importante en un aficionado, en una persona o en cualquier individuo que quiera saber sobre un tema, está enriquecerse en las diferentes opiniones, ¿no? Es lo que decía al principio, ¿no? Quedarse en lo que a mí me gusta y hacer oídos sordos de otras cosas, pues me parece una absurdez, y además me parece algo baldío, ¿no? Vamos a los oyentes, a lo mejor, que están menos metidos en esta época, y tú, como estudioso y gran admirador de su figura, dinos cómo era Belmonte, tanto el Belmonte torero como el Belmonte personal, el Belmonte del día a día. Pues Juan Belmonte, en gran medida, es un poco el reflejo de eso que don José Ortega y Gasset dio en decir acerca de yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues Juan Belmonte es fundamentalmente su circunstancia. Juan Belmonte es un niño extraordinariamente aplicado, que llega al mundo en un entorno especialmente deprimido. Su padre regenta una tienda de quincalla, que hoy por hoy ya prácticamente eso ni existe, y por buscarle algún comparativo, pues estaría más o menos emparentado con eso que damos en llamar las tiendas de comercio oriental, ¿no? Eso que se llama los chinos, es decir, artículos que no tienen prácticamente ningún tipo de validez, que no tienen ninguna calidad, pero que permiten en cierto modo, pues bueno, el hacer de un roto un descosido. Bueno, pues en cierta medida su padre se dedicaba al comercio de esa serie de menudeos y de permutas que no iban a ninguna parte, pero fue un comercio que fue cayendo en desgracia cada vez más, hasta el punto de que, bueno, pues a pesar de que ellos, y de hecho, él nace en la calle Feria, De Sevilla, que tú conocerás seguramente, sí. Pues se ven en la obligación de trasladarse al barrio de Triana, que era un barrio por entonces catalizador de las familias en situación más deprimida y de familias en una situación especialmente convulsa. Bueno, pues se establecen allí en Triana y desde muy joven lamentablemente empieza a observar todo tipo de privación. Una de ellas, y la más importante quizá, es la de su propia madre, que fallece cuando él apenas tiene 5 años. Su padre además contrae nupcias con la que era su tía, una hermana de su madre, y bueno, pues todo eso inevitablemente, bueno, genera una especie de atmósfera cuando menos más o menos turbia, de modo que Juan Belmonte, en la medida en la que puede hacer vida social fuera de su casa, la hace, y es ahí cuando entra en conocimiento con un grupo de chicos anarquizantes, ácratas, contestatarios, que forman parte del cabildo de lo que se dan llamar la pandilla de San Jacinto, y que en cierta medida están a la contra de todo lo que tiene que ver con la corriente bien pensante de su tiempo. Son aficionados a los toros, pero que no piensan como piensa el aficionado de prueba. Es decir, esos chicos, pues si por entonces los grandes jerifaltes del mundo del toro pues eran Bombita, Machaquito, Vicente Pastor, el propio Rafael el Gallo, bueno, pues ellos se situaban en una veta completamente en contra de toda esa corriente, y ellos enarbolaban y tremolaban como ídolo propio a un torero sacristán sordo de su propio barrio, que era Antonio Montes, un torero malogrado al que mató un toro precisamente en México. Y Juan Belmonte, que nunca ha visto torear a Antonio Montes, en cierta medida se hace depositario un poco de toda su leyenda, y más que de su leyenda, se hace depositario de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que se canta de Antonio Montes, que no lo fue nunca, pero que él pretende de alguna manera capitalizar hasta el punto
de abanderarlo. Él nunca pensó tampoco en profesionalizarse desde un punto de vista taurino, pero sí le gustaba la aventura y le gustaba el riesgo y le gustaba en cierta medida el poder avenirse a formar parte de esa especie de cabildo ácrata, como te decía, cuando él venía de una estructura prácticamente, valga la redundancia, por otro lado, desestructurada. Así pues, él empieza de alguna manera a coquetear con el entorno de los toros y por eso lo que tú en un principio comentabas acerca del libro de Chávez Novales, que para mí no tiene, de verdad, comparación absolutamente con nada, porque el libro, a pesar de lo que algún memo y algún otro desinformado pretende hacernos creer, no es un libro fabuloso y no es un libro en el que se cuenten mentiras ni nada por el estilo, todo lo contrario. Lo que pasa es que Juan Belmonte, como te decía, que era un hombre al cabo de su vida, al final de sus años, un hombre extraordinariamente humilde y un hombre que trató de alguna manera de desemejarse del mito que se le pretendió, con el que se le pretendió emparentar, de su propio mito hablo, es decir, él prestaba importancia a toda esa serie de factores y consideraba que, bueno, que se había embellecido en exceso la historia, o eso es lo que decía en cierta medida a determinados escritores del orden netamente taurino, porque Juan Belmonte realmente solo se sinceraba con sus amigos y con aficionados que formaran parte de su camarilla y de su cabildo. Pero Juan Belmonte restaba importancia a todo eso, entonces muchos neoballistas se amparan en el hecho de decir, no, que hasta el propio Juan Belmonte lo niega. No, no es cierto, no lo niega, simplemente trata de restarle importancia. Pero todo lo que relata Chávez Novales es cierto, entre otras cosas porque recuerdo a ti y a todos tus oyentes que ese libro es la obra de un periodista. Y el periodista es quien levanta acta de algo que acontece. Es decir, es alguien que, como en el caso de Chávez Novales, felizmente nos cabe la tranquilidad de saber que no se inventó nada, como hacen periodistas del momento u otros en su época. Él no se inventó nada hasta el punto de que eso le costó el exilio y le costó finalmente hasta la propia vida, por ser un hombre de principios y por ser un hombre de honor. Entonces, lo que refleja el libro de Chávez Novales es rigurosamente cierto. Pues está embellecido, naturalmente, no está embellecido el lienzo de Quevedo acerca de la crucifixión, ese Cristo crucificado no está embellecido, pero ya sabemos que Cristo murió como murió, no murió así. Quiero decir que en este sentido, naturalmente, ese libro relata aspectos que son aspectos auténticos y que invito a todo el mundo a que lo lea, porque además es que es probablemente la biografía en castellano mejor escrita de toda la historia de la literatura de esta lengua. Pero bueno, al margen de eso y a lo que me refiero, el libro condensa y resume perfectamente lo que es la vida del propio Juan Belmonte. Y a lo que voy, Juan Belmonte, cuando entra en el mundo de los toros, entra con un carácter puramente contestatario. Juan Belmonte no tiene ninguna gana de formar parte de toda esa especie de corriente en la que él podría haber militado como uno más. No, no. Y él, además, y se preocupa mucho de insistir en ello, él lo que pretende es, de alguna manera, llevar a cabo su sentimiento, su sensación, su intuición, su proceso de maceración personal delante de un toro. Y es ahí cuando él se da cuenta de que el toreo que se llevaba hasta ese momento y se ponía en liza era un toreo que a él no le decía absolutamente nada. Y lo que necesitaba era el riesgo, era el aliento del toro. Era el hecho de observar cómo tenía la posibilidad de elevar la embestida del toro dentro del todo de su muleta y a partir de ahí, a través de un ritmo sublime que a él incluso le enervaba, elevarse él. Eso fue lo que fue descubriendo Juan Belmonte. Por lo tanto, Juan Belmonte es un revolucionario, pero es un revolucionario que crea además una nueva doctrina. De aquí que haya también tanta confusión, pero mismo el problema es que hay mucha gente que está completamente descolocada. A partir de Juan Belmonte, y esto es lo verdaderamente difícil y creo que es importante ponerlo en valor, a partir de Juan Belmonte se crea una nueva ortodoxia, porque de Juan Belmonte estamos hablando como el revolucionario de su época, pero es que la revolución de Juan Belmonte es nuestra ortodoxia de hoy. Es decir, es que lo que propone Juan Belmonte es nuestro hoy clasicismo. Es decir, lo que hoy entendemos como toreo clásico, y si puedes torear, pues eso, a Juan Ortega, a Pablo Aguado, al propio Morante, al Juli, al Roca Rey, si quieres. Todo lo que estás viendo ahí es una nueva corriente ortodoxa que es la que ha propuesto en su momento Juan Belmonte, que nació como una detonación, nació como una revolución de fondo, pero que hoy, obviamente, es el corpus doctrinal del toreo que vemos. ¿Tú te imaginarías ir hoy a ver un toreo como el que practicaban, pues eso, los últimos grandes gerifaltes del siglo XIX, principios del XX? Sería de todo punto impensable. Es decir, pero es ya Juan Belmonte el que plantea la tentativa de lo que hemos hablado antes, de parar, templar y mandar. Por lo tanto, ese es Juan Belmonte, sobre todo un ácrata y un hombre que lo que quiere es, de alguna manera, hacer el depositario de una manera de sentir
que posibilite su particular y propia reivindicación, de manera que lo que nos está proponiendo a todos los demás es el hecho de que cada uno cojamos nuestra cruz o muleta a cuestas y le sigamos. Ese es Juan Belmonte. Entonces podríamos resumir, según lo que comentas, como que Belmonte en su época fue un heterodoxo, pero el tiempo le ha dado la razón de la ortodoxia. Exacto. No se puede resumir en menos palabras y una manera más concisa, Pedro, así es. Sí. Ha estado hablando de Chávez Nogales, ha salido en la conversación varias veces. A mí ya te digo que es un autor que, bueno, que me encanta. De hecho, la semana pasada adquirí la primera edición del Belmonte de Chávez Nogales, que llevaba... Enhorabuena, pues eso es una joya, ¿eh? Es una auténtica joya que llevaba, la tengo en... Vamos, Chávez Nogales, el Belmonte de Chávez Nogales lo tengo, me parece que son en 6 ediciones diferentes y me faltaba precisamente esa, la primera. ¿Por qué los hablando de Chávez Nogales, y bueno, pues también la relación que tuvo Belmonte con Valle Inclán, con Sebastián Miranda, con otros personajes de la talla de Gregorio Marañón, ¿por qué los intelectuales de la época lo cogieron como un ídolo? ¿Es Belmonte como uno de esos personajes de las tragedias griegas? Totalmente, y de hecho precisamente lo adoptaron como ídolo por su carácter rupturista. Es curioso porque también en torno a toda esa miscelánea de intelectuales que hay en relación a Juan Belmonte hay mucha confusión y ya se preocupan determinados individuos de generar más confusión a la que ya existe. En el caso de los intelectuales de aquellos años, hablamos de los intelectuales de principios del siglo XX, eran intelectuales no solamente ajenos al mundo de los toros, sino radical y combativamente en contra de él. Es decir, consideraban que los toros eran un espectáculo jayán, un espectáculo populachero, un espectáculo absolutamente cuestionable desde un punto de vista formativo para la sociedad de la época, y estaban rigurosamente en contra de él, tal y como te digo. Y fue el propio don Ramón María del Valle Inclán, que estaba en un proceso de renovación del teatro, el que al ver a Juan Belmonte consideró que precisamente lo que estaba llevando a efecto Juan Belmonte con respecto al mundo de los toros era exactamente lo mismo que quería llevar a efecto él en relación al mundo del teatro. Don Ramón María del Valle Inclán, que no apelaba ni mucho menos a la corrección política, consideraba que la regeneración del teatro pasaba por el fusilamiento de los hermanos Álvarez Quintero. Lo que invita a pensar que don Ramón María del Valle Inclán consideraba que la renovación del mundo de los toros pasaba por el fusilamiento de toda la línea anterior a Juan Belmonte. Y en cierto modo, es gracias precisamente a estos hombres de pensamiento y de largo recorrido intelectual por lo que, pues eso, el aficionado con cierto bagaje y cierto conocimiento de fondo dice, ojo, efectivamente que nos encontramos ante una situación completamente novedosa. Es decir, lo que está proponiendo este señor, Juan Belmonte, nada tiene que ver con lo que hemos vivido hasta este momento y es muy probable que nada tenga que ver con lo que pueda venir a continuación. Ese cabildo de intelectuales que, de alguna manera, protegen a Juan Belmonte, lo forman única y exclusivamente en un principio el propio don Ramón María del Valle Inclán, que es, como bien sabes, escritor, y dentro de su bagaje como escritor, naturalmente dramaturgo y hasta poeta, si cabe, y naturalmente ensayista. Pero el único escritor de fondo, si cabe, es él, porque a continuación está Ramón Pérez de Ayala, que es prácticamente un diplomático más que un escritor. Es un diplomático que no le dedica al mundo de los toros ninguna obra, ninguna, porque es que ahora nos pretenden decir que es que la historia del toreo la han escrito los amigos de Belmonte, lo cual es absolutamente delirante. La única obra que tiene Ramón Pérez de Ayala relacionada con el mundo de los toros es Toros y Política, en la que los toros es un tema puramente tangencial y en el que a Belmonte le dedica única y exclusivamente un capítulo titulado La coleta de Belmonte, en el que habla exclusivamente de cómo Juan Belmonte se quitó el apósito de la coleta. Es decir, ni abunda en su tauromaquia, ni hace panegírico de su toreo, ni nada por el estilo. Eso es en cuanto a los dos escritores, que son don Ramón María del Valle Inclán y Ramón Pérez de Ayala. Y luego, ¿quién forma parte también de ese cabildo en los primeros días germinales? Pues básicamente Sebastián Miranda, que es escultor, como bien sabemos. Es decir, Sebastián Miranda, que es escultor, es otro de los que forma parte de esa miscelánea de intelectuales próximos al propio Juan Belmonte. Ahora bien, a partir de ahí es natural que el mundo del pensamiento, el mundo de las artes, ya sean a nivel escénico o de cualquier otro contenido, naturalmente experimentase una sensación verdaderamente catártica con respecto a Juan Belmonte. Y es lo que sucede. El propio Valle Inclán, además, a determinadas publicaciones de la época,
llega a explicarles por qué es tan grande Juan Belmonte. Y lo que nos dice es eso, Juan Belmonte introduce la tragedia, pero no la tragedia tal y como lo entendemos hoy, como un efecto puramente gestual en el que el torero corre peligro de muerte. No, no solamente eso, la tragedia es el punto en el que el torero se convierte en una especie, pues eso, de Hércules, que tiene que pasar por distintos trabajos a efecto de hacerse depositario del interés del público. Es decir, y naturalmente que el peligro acentúa y macera el arte de fondo que trae Juan Belmonte. Y es verdad que Juan Belmonte al principio es un torero eminentemente valiente, pero es precisamente, y a colación de su valor, cuando él dice, bueno, a partir de esta, de este frontispicio, a partir de esta beta inaugural, yo lo que voy a tratar de llevar a efecto la tauromaquia que siento de fondo, y que el libro de Chávez Nogales nos retrata a la perfección. Cuando Chávez Nogales nos habla que jugando al toro en el Altozano con sus amigos, observa que los toros, al igual que sus amigos cuando embestían con una silla o como cuando un perrillo le seguía en la muleta, los toros obedecen. Pero claro, uno solamente puede pararse a pensar que los toros obedecen cuando tiene el suficiente valor como para establecerse en un terreno y no abdicar de él. Pero esos son los intelectuales que realmente le dan fuste a Juan Belmonte, porque luego nos han hablado de la generación del 14. ¿Pero quién de la generación del 14 realmente podía sentirse parte de incluso del mundo de los toros? Y la generación del 14, al contrario que la del 98, es una generación aperturista, es una generación europeísta, mientras que la del 98 sí que lo era de carácter más casticista. Pero la generación del 14, de la que puede formar parte Ortega y Gasset, al respecto de los toros nunca se pronunció en un sentido o en otro con respecto a si era más o menos gallista o belmontista, pero naturalmente no podía omitir de fondo la importancia de Juan Belmonte. Pero esos son los autores de la generación del 14. Generación del 14 también formaba parte de ella Manuel Azaña. ¿Manuel Azaña escribió alguna vez de toros? ¿Formaba parte de ella Eugenio II? ¿Eugenio II escribió alguna vez de toros? Pues te digo, nos están contando esta neocorriente, por momentos brillante y absurda, nos está contando mentiras, lo peor de todo, Pedro, porque una cosa es que puedan tener una interpretación más o menos cuestionable. No, es que nos están contando mentiras, y ese es el gran peligro de fondo. Bueno, pues la verdad que yo creo que ha quedado muy clara cuál es tu posición, que además está documentada, porque al final lo importante es eso, ¿no? Que se saquen datos y se saquen cosas concretas. Y bueno, yo creo que todos los que están escuchando el programa estarán viendo reflejado que bueno, que tras tus intervenciones hay una gran cantidad de horas de estudio y de investigación. Llevamos algo más de una hora ya de programa. Por lo que vamos a ir. Aburrir a tus oyentes. No, hombre, no, al revés. Yo creo que la conversación está siendo muy interesante. Pero bueno, vamos a ir concluyendo con las dos últimas preguntas. La primera es ya para cerrar el tema de Belmonte como personaje histórico, ¿no? Juan Belmonte es un torero que, bueno, que se retiró varias veces y volvió tantas otras. También hubo una época en la que estuvo rejoneando y demás. ¿Cuál crees que es la, de todas las etapas de Belmonte como torero en activo, cuál crees que es la más trascendental o la más importante? Él siempre dijo que, incluso para él mismo, la más importante fue la primera, porque era el momento heroico, el momento en el que no tenía absolutamente nada que perder y en el momento que estaba proponiendo una beta disruptiva, en el que estaba proponiendo un atajo, estaba proponiendo una nueva vía, estaba proponiendo un nuevo camino, y desde luego fue un momento en el que tuvo que sostenerle el pulso al torero más soberbio en todos los órdenes de la historia de la tauromaquia. Por lo tanto, esa es la época realmente heroica de Juan Belmonte. Sucede que una vez desaparecido ya Joselito, y sucede que ya ese Juan Belmonte, más construido a nivel personal y a nivel profesional, pues a partir de ahí ya practica un toreo, que es un toreo en el que no tiene que salir todas las tardes a disputarle el cetro a nadie. Por lo tanto, es un toreo, bajo mi punto de vista, con mucho contenido, porque a mí es un Belmonte que me interesa mucho. Confieso que el Belmonte de los años 20 y el Belmonte de los años 30, ese Belmonte prácticamente crepuscular, a mí me interesa mucho. Hay una fotografía que lamentablemente parece que de un tiempo a esta parte ha caído en el más atrabiliario de los olvidos, pero es una fotografía en un festival en la Plaza de Toros de Sevilla a un toro de origen Núñez, al que le está instrumentando un pase de pecho con la mano derecha, que ahí se condensa y resume el toreo. Es decir, ese pase es el toreo, Pedro. Ese pase es el toreo. Esa es la foto que según he leído en algunos sitios no le gustaba nada a Belmonte, ¿no?
porque pues, daba la casualidad de que los testículos del animal coincidían justo con su entrepierna y... Bueno, eso también forma parte de la leyenda de fondo que le han pretendido adornar. Ahí se condensa y se resume el toreo. Sí que estamos hablando de una de las fotografías más icónicas de la historia de la tauromaquia, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Lo inmortalizó Serrano, Juan José Serrano. Y yo tengo dos originales de esa fotografía también, y la verdad que... Pues las dos joyas, Pedro. Que es una auténtica pasada. Y bueno, ahí se condensa el toreo, sí. Ahí se condensa la historia del toreo. Una última pregunta. Esta ya es un tanto personal, ¿no? De los toreros actuales, ¿cuál consideras que podría parecerse más a Belmonte? Pues mira, de los toreros actuales, y es curioso porque es una pregunta que genera cierta ambigüedad, porque todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, todos se parecen a Belmonte, porque están practicando absolutamente todos en su día Juan Belmonte. ¿Cuál de ellos lo hace de una manera más depurada? ¿Cuál de ellos es más fiel a esos principios? ¿Cuál tiene, bajo mi punto de vista, un matiz mucho más acerado en relación a la propuesta del Montina? Yo te diría que con quien me quedo, sin ningún género de dudas, con Juan Ortega. Juan Ortega, por mí, me parece el torero más interesante del escalafón, a efecto de que no va a ser un torero de pelea, no es un torero que venga a ostentar ningún tipo de cetro, pero desde luego es un torero cuyo mero concurso en un cartel a mí particularmente ya me invita a ir a verlo allí donde se decita. Sin lugar a dudas es una de las grandes esperanzas de ese toreo sevillano y bueno, personalmente también uno de los toreros que más me gusta en la actualidad. Bueno, pues nada, Francisco, llegamos a la conclusión de este programa. La verdad que se ha hecho corto y sin lugar a dudas podríamos estar hablando yo creo que horas y horas sin parar. Yo no he querido intervenir mucho en la conversación, te he dejado hablar para que tú muestres tus conocimientos, ¿no? Al final aquí soy un mero entrevistador y bueno, sin lugar a dudas tenemos pendiente vernos en persona para poder debatir con mayor tiempo, ¿no? Sin tener que estar acotados a unos determinados minutos. Y nada, por mi parte simplemente agradecerte tu presencia. Ha sido eso, un auténtico honor y bueno, ¿tendremos un nuevo libro más extenso en los próximos años o con esta contrarrevisión del toreo se cierra tu etapa de escritor? Lo habrá, te adelanto que sí que lo habrá, porque además quiero profundizar en distintos matices y naturalmente que habrá más obra de fondo. Me gustaría también subrayar el hecho de que Contrarrevisión del Toreo, que es un libro especialmente delgado, yo invitaría a cuantos tengan interés por leerlo, que lo hagan, pero que lo hagan de una manera sosegada, que lo hagan con pausa, porque es un libro cetrino, es un libro... como sabes, no excesivamente grueso, pero es un libro con mucho contenido. Porque yo, como Gracián y como todo el conceptismo y barroco español, pienso que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y en este sentido, lo que sí me gustaría también es invitar a tus oyentes a que profundizaran en la obra, que trataran de leerla sin ningún tipo de prejuicio o dejándolo de momento aparcado, que trataran de hacerse depositario de todos los datos que en ella brindo. Y por otro lado, Pedro, por último, sí que me gustaría agradecerte, porque bien sé que tienes... una admiración profunda por el mito de Joselito y en cierta medida por el que fue su más eminente albacea, ¿no? Como pudo ser el propio Manuel Granero con posterioridad, lamentablemente también pues fallecido como bien sabemos, y que el hecho de que precisamente pues un significado admirador de la corriente gallista brinde esta oportunidad al belmontismo, habla muy a las claras de que evidentemente tanto tú, Pedro, como toda esa juventud que te sigue y a la que representas, sois los legatarios y sois los depositarios de la historia de la tauromaquia. Permíteme decirte que el mundo de los toros, sin ser probablemente consciente de ello, está asistiendo a un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo le va a empujar por una vereda en la que es imprescindible contar con chicos bien formados, con chicos preparados, con chicos estudiosos, eminentes, interesados por el mundo de la tauromaquia y de la cultura de fondo que la alienta. Y creo que vosotros representáis a la perfección precisamente ese ámbito. Sois vosotros en quienes va a estar ahora representado ese cambio de raíz.
Y solo sugeriría que estuvieseis muy atentos, Pedro, porque sois vosotros los que tenéis que llevar la tauromaquia al nuevo ámbito que le corresponde. No lo va a hacer ningún torero, no lo va a hacer ningún ganadero, mucho menos lo va a hacer ningún empresario, ni ninguna de las personas que tienen intereses directos dentro del mundo de los toros. Ni siquiera, pues eso, todos estos nuevos pseudo teóricos que extraen algún tipo de beneficio al respecto de todo ello. No, sois vosotros, los jóvenes aficionados, y sobre todo jóvenes aficionados como tú, que tenéis la elegancia, el decoro y sobre todo la lucidez intelectual de dar pábulo a corrientes con las que en un principio incluso podéis mostrar cierta confrontación, pero que queréis escuchar. Así que la pelota está en vuestro tejado. Pedro, yo os animo a que os esforcéis, a que sigáis trabajando, e insisto, sois vosotros los que vais a hacer el cambio de ciclo. Así que, por mi parte, no resta sino agradecerte que me hayas dado voz a través de tu programa y que, naturalmente, como constantemente haces, cuentes conmigo para cualquier novedad al respecto de algo relacionado con Juan Belmonte, lo que, de alguna manera, te patentiza como un intelectual atento. Y te felicito por ello y, desde luego, te lo agradezco. Muchas gracias por tus palabras, Francisco. Al final yo creo que, como se suele decir, la verdad nos hace libre, y yo creo que no hay una única verdad, sino que la verdad se conforma con distintas opiniones y con un debate respetuoso, educado y creo que académico e instruido, ¿no? Entonces, para mí ha sido un auténtico placer. Nos veremos pronto, seguramente, y nada, despido ya el programa. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis que podéis encontrar este episodio y el resto también en las principales plataformas: iVoox, Spotify y YouTube. Y de nuevo agradecer a nuestro patrocinador Sukun, de Finca de Safría, sin el que seguramente pues este programa no existiría, porque los medios que conlleva no serían posibles sin su ayuda. Así que nada, nos vemos pronto, un saludo y muchísimas gracias. ¿Aún no has probado Sukun? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sukun, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrias.com.